Dejando tema posible mítica para los tanques, hablemos de realidades. Abro un Word. El daño gratis ya lo estábamos hablando aquí y en DPS estábamos empezando a colocarlos. Algo que necesitaremos también será del escritorio. No me juzguéis por lo que vais a ver. Ok. Es esto de los PJs, para hacerlo más rápido y eficiente. Y empezamos como siempre de abajo arriba. Empezamos con el rocket de soldado. Hay algunas personas que dicen que el disparo secundario de soldier es daño gratuito. Vale, tiene una hitbox grande. Vamos a ver, voy a intentar apurarlo un poquito más. A ver cuánto nos podemos alejar. Aquí ya falla. A ver. Sí, aquí da. Vale. Tiene una hitbox considerable, aunque normalmente la gente recomienda que el disparo lo lances al suelo para poder asegurar un daño al enemigo, ya que es más o menos sencillo llegar a fallarlo, ya que no es un golpe directo, sino que es un proyectil. Al ser un proyectil tiene una velocidad fijada, una velocidad X, por ende no es instantáneo. Cuanto más lejos está el enemigo, más difícil será poder darle ese golpe con los Rocket Launchers. Y sinceramente, el daño de los Rocket Launchers no es que sea mucho, no es que sea poco, pero no me parece una habilidad que digas, ostras, es que es, esto es súper injusto del personaje, por culpa de esto no puedo jugar. Es cierto que podríamos considerarlo algo, comillas, de daño gratis, ya que acompaña el disparo principal, pero en mi opinión, sin esa parte de su kit, Soldier se queda muy vendido. Si ya Soldier actualmente no está para nada en una buena posición del meta, en español los cohetes hélice no son el virus de sombra, por así decirlo. Entiendo vuestro punto, que conste. Pero me parece que sin esta parte del kit, algo le tendrían que dar a Soldier. Ok, me queda bastante claro. 15 personas dicen que no. Muy bien, pues con eso terminamos diciendo que Soldier no tiene ninguna habilidad de daño gratis. Siguiente. Un personaje, el último DPS que han metido en el juego, sin skins legendarias, el pobrecito se muere de hambre, necesita ayuda urgente y supuestamente la Season 14 van a traerle algo. Pero aparte de eso, considerablemente aceptable, más bien, un melee más largo de lo normal, pero que hace bastante daño. Teniendo en cuenta, el personaje tiene que ir a melee. La gente de lo que se queja es, a la hora de enterrarte, que al salir lo puedas mantener y hacer una cantidad de daño notable. Estamos hablando de 25, 50, 75, 100, algo más de 100 de daño. En torno a unos 105, 110, no estoy seguro, tendría que mirar la wiki para mirarlo. El daño máximo es 110, vale, bien, no me equivocaba. Pues a mí sí me parece daño gratuito. O sea, porque ya estamos contando de que tú haces un daño considerable entre tus dos habilidades con el melee, el disparo primario, que encima le añadimos el poder salir bajo el suelo con carga máxima y dejar a la gente chiquilicuatre, me parece algo notable. No solamente esto, sino que es una habilidad, acabo de leerte a ti, Power, por YouTube, que, como bien dices, hace bastantes cosas a la vez. La primera es, te dejo un par de segundos bajo el suelo, eres invulnerable a cualquier cosa que pueda ocurrir. Dos, tu habilidad de Drill Dash se recarga antes cuando estás bajo el suelo. Por ende, por ejemplo, ahora he tenido que esperar todo este rato hasta volver a tenerla, pero aquí me meto bajo el suelo y en la mitad del tiempo ya lo vuelvo a tener. Y como no, tiene una pasiva Venture, que es que por utilizar sus habilidades gana escudos extra. No solamente esto, sino que además lo vimos, ¿os acordáis que lo vimos en una partida? Creo que era personalizada o repetida, de que no, o a lo mejor no fue con vosotros. De que, a ver, tiene un área bastante grande. Porque no se limita solamente aquí. O sea, ¿no creéis que es un área que cubre solamente el suelo? No. Llega hasta aquí de altura, más o menos, ¿eh? Ah, si puedes provocar daño sin que alguien se pueda defender, es daño gratis. A ver, te puedes llegar a defender porque con un escudo lo previenes. La cosa es cómo de fácil es simplemente meterte, aguantar y salir y ya has hecho 110 de daño. Y a ti no te pueden ni parar, ni estunear, ni nada. La única manera en la que se pueden defender es con un escudo. No solamente con el escudo, sino que tú obligas, normalmente con esto obligas a que la gente se pire, porque no quieren que les salgas de repente y les hagas una burrada de daño. Así que yo estaría con vosotros. Es daño gratis. El disparo de Farah. Yo de primeras ya voy a decir
Que no me lo parece que sea daño gratis. Porque tú lanzas el cohete aquí. Y empiezas a hacer daño. Y uno, la cadencia que tiene no me parece la más alta del mundo. Dos, tienes que acertar el cohete. Va a tardar en llegar. Tienes que predecir un poquito por dónde se van a mover. Y sinceramente, aunque hablemos únicamente del daño en explosión, es que si no llegas a tener un daño de explosión, no vas a... Sinceramente, no vas a hacer daño nunca. Me parece algo tan básico de su kit que cuestionarlo me parece un poquito... Uf. Aunque eso sí, un golpe directo hace una barbada... Un golpe directo hace una buena cantidad de daño. Yo creo que no es daño gratis debido a que necesitas predecir movimientos y el hecho de tener solo 6 cohetes es como un pequeño nerfeo indirecto. Ponte a disparar a 30 metros de altura y me dirás si es daño gratis. Y el Genji, en verdad, ahí quedándose quieto, pero si estaría saltando por aquí, pipi, papá, y yo... Dios mío, este cohete por aquí, este cohete por allá. Y no le daría ninguno. Así que yo termino diciendo, el daño de Farah no es daño gratis. Siguiente, a ver. Es parte de su kit, pero sí, es daño gratis. Es dejar una torreta, te olvidas, y la torreta ya hace el daño por sí sola. Que se puede romper fácil. Completamente. Poniendo un tanque, podemos ver que no hacen poco daño, precisamente. Obviamente, tener las tres disparando al tanque, que no te le rompan ninguna, pues complicado es. Pero es innegable que yo por lo menos considero que esto es daño gratis. Lo complicado es cómo estén bien posicionadas, más el hecho de que ralentizan. Y tampoco es que hagan poco daño. Pueden ponerte nervioso en una situación de overtime y todo. Yo creo que es daño gratis. Yo por el hecho de que, aparte de daño, ralenticen el movimiento, ya es como lo que termina de joderte de la torreta, ¿sabes? No es solamente que me hagas daño, encima me ralentizas. Desgraciado. Ahora uno que yo voy a necesitar que la persona que dijo esta habilidad me lo explique. ¿Por qué esto es daño gratis? Explícame, ¿por qué piensas que el Storm Arrow es una habilidad de daño gratuito? Tiene rebote y eso me enoja. Sinceramente, si me tengo que concentrar más en el rebote, es un durete, chat. No confundir daño rápido con daño gratis. Efectivamente, no confundir daño rápido con daño gratis. ¿Cómo puedes defenderte si de repente tienes un Genji Tracer en la cara? ¿Qué haces? Te pones así y esperas a que con un flick random... Vaya por Dios. Vaya por Dios. Ay, empiezas a paniquear. Oh, Dios mío, te llevas a uno. Pero el segundo, estarías muerto como 4 veces ya, porque no le puedo dar a este. Tonto. Siguiente. Yo este también estoy en contra. Hola, soy Genji. Uno de los pocos DPS con gran movimiento que sigue teniendo 250 de vida. La queja que dos personas han dicho es el dash y el deflect. Empezando por la más obvia y la que sí hace daño, el dash. El dash es una habilidad que te permite recortar distancias bastante rápido y no solamente esto, sino que encima hacer un daño extra. Hacer 50 de daño por enemigo atravesado. Hay muchas otras habilidades que de básico hacen 50. Que tengas el dash no me parece una extravagancia. Si bien es cierto que si tú te dasheas y acabas con el enemigo, tendrás un reseteo del dash y podrás volverlo a utilizar. Pero esto es una mecánica del propio héroe. Tienes que eliminar el enemigo. Estás condicionado. Dices, no, empiezas con 50 de vida de ventaja porque se la quitas con el dash. Recordemos que tú en el medio del dash, tú puedes seguir recibiendo daño. No eres invulnerable. Que eso cambiaría un poquito el funcionamiento del mismo. Genji se basa mucho en la movilidad, en moverse de arriba abajo, de izquierda a derecha, ser un ninja, básicamente. Bueno, un ninja que hace mucho ruido, seamos sinceros. Pero si le quitásemos el dash... Ostras, se quedarían muy poco, por no decir prácticamente nada. Y luego, pasando el deflect, esto es la burbuja de Zarya. Si tú disparas a la burbuja de Zarya, no es daño gratis para la Zarya. No. Es tu culpa por disparar a la Zarya, o de tu equipo, me da igual. Entonces, con el deflect, aplica lo mismo. Por cierto, ¿veis que el modelo de la torreta cambia cuando me acerco? Me acabo de dar cuenta. Le cambié el modelo. ¡Qué bueno! Ok, perdón, ya estoy. Ahora, una habilidad con la que sí estoy totalmente de acuerdo, que es daño gratis. Es daño gratis, da igual
como lo mires. Hace como 90 por segundo. Hace una barbaridad. Voy a poner a Genji. Toma, cómetelo. Darlo de lleno es complicado. Todo se ha dicho. Pero el daño que puedo hacer en un momento... No solamente... Oh, perdón. Menos mal. Menos mal. Toma. Las posibilidades de que un enemigo se quede constantemente en ese orbe son entre 0 y 0,1. Pero es innegable decir que, ostras, no hace para nada poco daño y es algo que tú tiras y te olvidas. No solamente eso, sino que a medida que hace daño te carga el disparo secundario. Y más bien el valor de esta habilidad no residiría tanto en la cantidad de daño que puede hacer por segundo a este sujeto, sino por el hecho de, por ejemplo, imaginaos que aquí hay una entrada, ¿vale? Que tienen que venir los enemigos. Y tú lanzas esto. Tú puedes controlarlo. O sea, con ese orbe les impides poder pasar tan fácilmente. Si tienen un tanque, es verdad que la situación se te puede complicar, es algo más situacional. Mira, se lo voy a lanzar a Orisa, que debería aguantarlo bastante. Se la lanzó a Orisa y digo, joder. Oye, tío, ¿esto ignora armaduras? ¿Esta habilidad ignora armadura? ¿Esto ignora armaduras? Estás de coña, ¿no? Yo de verdad que no lo sabía. Porque estaba pensando, a lo mejor es que el funcionamiento de la armadura solamente se aplica a una partida en la que están los roles definidos. Pero entonces no tendría sentido, porque en Open Queue las armaduras deberían tener otro funcionamiento, que es como está aquí. Los personajes, los tanques tienen menos vida, tenedlo en cuenta, aquí en el campo de prácticas. Pillo a Diva y voy a contar igual. Es que, a ver, que a lo mejor me llamáis loco, pero es que mirad. Ok, Diva, tenemos menos y lo vamos a poner de verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, Orisa. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y luego aquí Rothhawk, que tres cuartos de lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está quitando lo mismo. 275 de vida a cada uno de los enemigos. Eso me parece muy XD. No debería ignorar armaduras, en mi opinión. ¿Por qué a Reaper le quita más? ¿A Reaper? Como debe ser, un par de segundos para apreciar a todos los miembros del canal. Sin vosotros se me haría más cuesta arriba hacer cada vídeo. Mil gracias a todos, en serio. Pero ahora sí que sí, sin nada más que añadir, me despido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, pasaos por los directos que es gratis, y nos vemos en el próximo vídeo.